Hello, how are you? Good evening. All good, my friends. Good evening, teacher. Good evening, Amanda. Good evening, everybody. Welcome. Nice to see you. Nice to see you. Thank you, teacher. All right. We have Gisela already. We have Amanda. Good evening. Amanda, this is your first time here, right? You were not in the class yesterday. It's correct, teacher. Okay. Yesterday, I could not receive my class. I could not receive the class. All right, but yes, the good thing is that you are able to receive the class today. So thank you for being on time as well. Let me see if there is anyone else who is just joining us today. Somebody else. All right, Amanda, let me introduce myself in the meantime. The rest already know me. All right. My name is Vilma Landaverde. All right. I am from Suchitoto and I live in Suchitoto currently. I have one daughter and I am 38 years old. I have like around 10 years experience teaching English. So I am here to help you guys, and if you have any question, I would like you to tell me. Es que no tengan pena. Please remember, guys, we always learn from our mistakes. Siempre aprendemos de nuestros errores y no hay que tener miedo a preguntar ni a equivocarnos, all right? We have Gisela already. Puntual. Vamos a ver quiénes más estaban ayer. No. Elena. No. Ah, yeah, Elena. Elena is there. Yeah. Hello, Elena. All right. I have Violeta, Xiomara Violeta. There, she's not here, no? Not yet. Marlene, yes. Nice. Thank you for being on time, guys. Thank you for being punctual. Vamos a comenzar rapidito porque yo sé que para los que se conectan a tiempo, hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y pues los que se pierden parte de su clase, que vean el video después, ¿ok? Pero sí, yo les invito a que estemos siempre puntual. Hello, Carla López. Welcome as well. Vamos a Carla, si también estuvo ayer. Marlene, are you there? Marlene Elizabeth. Ella está aquí, pero tenemos a otra Ana Marlene. Y ella no me acuerdo haberla visto ayer. ¿Me ayudan con la cámara, chicos? Yo creo que vamos a volver a presentarnos. Ok, no todos, ¿verdad? Pero vamos a hablar sobre las normas de convivencia, ¿verdad? Que sabemos que, ¿cuáles eran en pocas palabras, chicos? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Participar en clase, mantener la cámara encendida. Exactamente, gracias. Ese es el punto más importante. ¿Por qué? A mí me sirve para poderlos corregir, ¿verdad? A veces ustedes dicen, fit, it, como que están comiendo y están hablando del it, del objeto, ¿verdad? Entonces su pronunciación o su boca, su gesticulación es importante, ¿verdad? Por eso es que a mí me gusta verlos y no les digo, miren, no es it, es it, all right? No es it, no es, sino que it. O por ejemplo, no es feel, que es sentir. Si yo quiero hablar de feel, de llenar, por ejemplo. Completamente diferente. Miren mi boca, ¿sí? Feel, feel. ¿Ok? Por eso, guys. Quiero ver quiénes más están que no estuvieron ayer, guys. Marlene. Ay, de ella no me recuerdo. Oh, sí. Were you in the class yesterday? Now we're going to talk about in English. Remember, guys, I spoke a lot of Spanish last night. However, I would like to keep this class an English environment. And what were we talking about yesterday, guys? We were talking about the verb to be. Yes. Thank you, Marlene. You remember the verb to be. Now, if I ask you, Marlene, were you in the class yesterday? Marlene, Ana Marlene, no Marlene Elizabeth. I know you were in the class, Marlene. Okay. Hello. 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 No estuve en la clase de ayer. All right, so answer me in English. Sí, pero para eso también subimos las clases en la plataforma, en YouTube, para que usted pueda ver las clases anteriores. Y justamente estuvimos hablando de cómo hablar en pasado con el verbo estar. Es ser o estar, ¿ok? Así que por eso le estoy preguntando, ¿were you in the class? ¿Cómo me respondería? No Spanish, guys. Ya no somos básicos, ¿ok? No Spanish, please. Good evening, no, Cesumara. I was not. Muy bien. Ya ve que sí se puede. Very good. No, I was not in the class. Amanda, was Ana Marlene in the class yesterday? Según lo que acaba de decir, according to what she just said. No, she wasn't. Very good. Now, if I ask you, were you, Amanda and Marlene and Ana Marlene, in the class yesterday? No, they are not. They are not, pero ahí no se incluye usted, Amanda. Y le pregunto si usted y Marlene estuvieron. Ok, no, we're not. ¿We? No, we're not. We're not, o we were not, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? We were not. We are, o we were not, o we weren't. Esas son las contracciones del pasado. All right. But the rest... Yes, right? They were in the class. Let's see. Yeah, Claudia Lisset también estuvo ayer. She was in the class yesterday. Gisela, I remember her very, very well. I remember Xiomara. That is her very first time to be receiving classes, right, Xiomara Violeta? Your first time taking classes, all right? I remember Vanessa as well. I remember Ada. I think Ada was already my student, if I'm not mistaken. And Juan Garcia, you didn't have the camera, right? The camera on last night. Miren, that's right. You didn't have. Ahí estamos hablando en pasado. Sí, eso es lo que vamos a ver ahora. That is what we will study tonight, okay? Jocelyn Elizabeth was here yesterday? I don't remember her. No? So, Jocelyn, Hector, por favor, me ayudan con las cámaras, okay? Y sí, guys, veo demasiada gente nueva. I see, no demasiados, pero creo que las instrucciones de ayer no han quedado claras. Entonces, las vamos a volver a leer, okay? ¿Sí? Yo sé que no es la primera vez que algunos se conectan, pero para recordarles un poquito de las normas de convivencia y presentarme al mismo tiempo porque ustedes no saben quién soy yo. ¿Ok? So, I have Jocelyn Elizabeth. Were you in the class yesterday? ¿O se conectó? ¿O what happened? But I don't remember you. Yes, teacher. Jocelyn Elizabeth. Oh, yeah, from Santa Ana, right? Sí. Es que sabe cuál es el problema, Jocelyn, que cuando no veo en la cámara, yo no recuerdo quiénes estuvieron en la clase. En cambio, si yo veo los rostros, ahí sí. ¿Y por qué me recuerdo de Juan? Porque fue el único que estuvo conectado ayer. Todas eran chicas. Y ahora tenemos un nuevo chico. Usted estuvo conectado, señor Samsung, perdón, que no sé, I don't know what your name is. Carlos, who is Carlos? Así había un Carlos también aquí. ¿Are you Carlos? Sí, Carlos. Es que como aparece como Samsung. Yes, miren, guys, I am very sorry. Perdón, so ya ve que me equivoqué. I'm sorry, I was wrong. The thing is que si no tienen la cámara encendida y es la primera vez, recuerden que... un poquito difícil acordarse de todas las caritas, ¿verdad? Así que, guys, ¿Cómo es que me acuerdo más fácil yo? Cuando ustedes participan, ¿verdad? Ya, mira, Gisela, ¿por qué cree que me acuerdo de ella? Porque siempre es así, mira. ¿Verdad? Y siempre digo, come on, Gisela, come on, Gisela. All right. Pues sí, entonces Carlos sí estuvo acá. ¿Quién más nos subieron ayer, guys? Tenemos entonces a Rebeca. No, Rebeca sí estuvo aquí ayer. Jocelyn Elizabeth también. Ana Marlene, no. Héctor, de Héctor sí no recuerdo, guys. Okay. Yeah. Do you hear me? Yes, I can hear you, Rebeca. Okay, I can be able. I'm working now. Okay. I only listen the class. Okay. No problem. Okay. Thank you for letting us know, Janelle. Yeah, thank you. I know you're working at this moment, so you won't be able to participate as you normally do it. So don't worry. Hello, Hector, are you there? Por favor, guys, exíname la cámara y háblenme porque no sé si están ahí, en serio. Good evening, teacher. Sorry, yesterday I could not or I didn't. It didn't stay, no me quedé. ¿Cómo se dice yo no estuve, yes, guys? I was not. No estuve. Simplemente I was not. I was not in the class. And what happens to your camera today? Sorry, teacher. Ya voy a resolver el problemita. Okay. No problem, no problem. Vaya, chicos, como tengo 3 o 4 personas que no estuvieron ayer, people who were not in the class. So, ¿qué pasó? Espérame, wait. Let me share my screen. Así rapidito, I'm going to do a very quick introduction. And Jocelyn, you have a question? Do you have a question? Teacher, es que sigo teniendo problemas con la cámara. No sé si recuerda ayer que está mal. Sí, yo me recuerdo. Por eso casi no me recordaba de usted, Jocelyn, que se nos apagó la cámara al final. Don't worry, yo sé que that's an issue with the computer. Ese es un problema en su computadora, ¿ok? Is that a laptop? Como que yo fuera technician, ¿verdad? Yes, teacher. Es que estoy en mi trabajo y no puedo conectarme con el celular acá. Entonces, cuando me conecto al trabajo, creo que voy a tener este problema. ¿Es una laptop como esta o desktop? Sí, es una laptop. Ah, ok. Nice. So, don't worry, eso sí, Jocelyn. Tiene que mandarla a limpiar porque es un problema. Así estaba la mía hace unos días. All right, so be careful with that. Antes que se le termine de arruinar, ¿verdad? Mejor que lo haga. Okay, thank you. My pleasure, okay. Para los que no se recuerdan o no estuvieron ayer, guys, I said already, my name is Vilma Landaverde. I am from Suchitoto and I'm living in Suchitoto. I am an international relationist and I have experience working as a call center agent, also as a teacher, also as an interpreter, and also I've been a tourist guide and have been teaching English for around 10 years. So that is why, guys, I am here to help you. Any questions you have, yo creo que ya pues tengo bastante experiencia, gracias a Dios. ¿Ok? Lo que dijimos ayer, porque yo sé que esto lo hablamos, ¿verdad? Ya hablamos con Jocelyn y con Rebeca. Héctor me dijo que ya se va, que ya va a arreglar el issue. He's going to fix the issue with his computer. So, and then I have my friend Ana Marlene. She's the first time connected, right? It's the first time that she's connected. All right, what else? Quiero ver. Solo ustedes dos serían entonces, guys. Y Juan que no tuvo la cámara encendida ayer, pero right now I can see you. All right, guys. So, acordémonos, para los que no estuvieron ayer, el micrófono apagado porque a veces tenemos mucho background, mucho ruido alrededor y nos distrae. Igual lo de la cámara encendida para pues poderlos corregir mucho mejor. Y como les digo, me gusta ver su sonrisa y me gusta acordarme de las personas, no porque están ahí como conectados, ¿verdad? Como inglés corporativo, pero si yo no veo a la gente es como que no me puedo recordar lo mismo, ¿ok? Basically, that's it, guys. Ya saben cómo se estructura el curso. You know already how the course is developed. So we will finish the section 1 and section 2. O sea que esta semana, antes del viernes, hay que tener la sección 1 y 2 completed, right? Para eso lo vamos a hacer acá en la clase. Vamos a responder. We're going to answer any of the exercises that are still pending. And remember, you need 80%. Si usted está en la clase, tiene un 100% porque aquí lo hacemos bien, ¿verdad? Aquí lo hacemos para que todos tengamos un 100. Y si no, ya saben que en la clase, Ana Marlene, no sé si ya está en el WhatsApp. ¿Sí? Tampoco. Yes. Ah, ok, very good. Bueno, entonces, eso, guys. Si tenemos ganas de participar, que es lo que yo siempre espero de mis estudiantes, porfa, nos levantan la mano porque a veces lo que queremos es participar todos de un solo. Entonces, para escuchar a uno por uno en orden, sí levantamos la mano. Ok, guys, so continuing, hoy sí vamos a continue, guys. Let me see, can you see my screen? Do you see my screen? Yes. All right. Yes, dijimos que a Xiomara Violeta le íbamos a decir Violeta, ¿verdad? Aunque ahorita no está la otra chica que se llama Xiomara. Pero nos recuerda a Violeta, ¿verdad? Para que por si está la otra Xiomara y no le digo Xiomara Violeta, ok, please remind me, guys, ok, porque a veces hay dos personas que se llaman igual y las dos contestan o ninguna contesta porque piensan que la otra está contestando, right? Okay, so we are in here, the past tense, all right? What did we study yesterday? Ya vimos el simple past del verbo to be. Yep, super easy, super easy. Tenemos en presente tres formas. Ya sabemos que son las tres formas, am, is o are. Pero en pasado solamente son dos, que son was and were. Ajá. Cuando ocupamos was, les dije, en general, así, simplificando. First and... Para primera y tercera persona. For first and third person. Gisela, your English is really good, so practice English with me, okay? So... For third and first person, or we can just generalize saying that for singular, right? We can say that was is for singular and were is for plural, pero incluimos al you que también es singular. All right, we already talked about that yesterday, and we were saying the structure is, en afirmativo, pues simplemente we always use the subject first. All right, Xiomara, aquí... Violeta, sujeto y verbo, más el complemento. I was in the class yesterday, I was not in the class yesterday. Pregunto, ¿cómo se preguntaba? Una vez más, ¿estuviste en la clase, guys? ¿Estuvieron en la clase? Exactly. Were you in the class yesterday? Were you in the class? Preguntemos si Ana Marlene estuvo en la clase. Was Marlene... Ajá, was Ana Marlene, la otra Marlene Elizabeth, yes, she was in the class, but Ana Marlene was not. Entonces sería, was Ana Marlene. Miren, hay que hacer la diferencia porque tenemos dos Marlenes, ¿ok? Ana Marlene, was Ana Marlene in the class. ¿Cuál es la única diferencia entonces para hablar en pregunta, chicos? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es lo que cambiaba? First, the past tense, verb. El verbo, ¿verdad? That is correct. Plus subject. Exactly. Eso hablando de un simple past, ¿verdad? Yo sé que tenemos también el pasado continuo y es algo que me preguntó Violeta anoche también. Y pues quizás porque ya íbamos terminando la clase no le expliqué un poquito más, pero ya que me hizo la pregunta le voy a explicar. ¿Cuál es la diferencia o what's the difference between the simple past and past continuous? Past continuous es utilizado, siempre utilizando was o were, porque es el auxiliar, ¿verdad? Yo estuve hablando, I was talking, pero el verbo principal, ¿ok? Aquí la diferencia un past continuous que el pasado, digamos, el verbo es otro. Ok, pero el auxiliar o el verbo to be se convierte en auxiliar, ¿verdad? I was helping, I was talking to my students, I was texting my students, etc. Entonces, eso es otra cosa. I was, you were, lo mismo el past, el simple past, con los sujetos que ustedes saben, más un verbo con ing. Eso es un pasado progresivo. ¿Cuál es la diferencia? Un simple past, estamos hablando de una acción que ya terminó, que ya pasó. All right? Pasó ayer, pasó whatever, algo que ya pasó, ustedes ya saben que es pasado, todo de un minuto atrás. ¿Ok? Y el pasado continuo es cuando estamos hablando de dos cosas, por ejemplo. Mire, es que Gisela estaba así, estaba poniendo atención, pero la profesora pensó que no estaba poniendo atención. Ahí estamos hablando de dos acciones, ¿verdad? O estaba hablando la teacher mientras Gisela se estaba durmiendo. Teacher was talking while Gisela was sleeping. Esa es la diferencia, Violeta. Y yo sé que Gisela Emperatriz también ya sabe el past progressive, ¿verdad, Gisela? ¿Ya? Súper fácil. Ok, pero ahora nos estamos enfocando. Miren, el past progressive es entonces para hablar de una acción que estaba sucediendo al mismo tiempo que otra, o que otra acción interrumpió la anterior, ¿sí? Mire, fíjese que estaba dando mis clases y se fue la luz, ¿ok? Eso es un pasado continuo, para eso se ocupa, pero simple past es el que estamos ahorita enfocándonos, ¿ok? Eso ya el past continuous va a ser another topic, ¿got it? Yes, pero sí me di a entender, ¿verdad, Violeta? Con su pregunta que ayer no le pude contestar, pues así con detalle, ¿verdad? Yes, thank you. Ok, pero sí se ocupa was y were también. Eso justamente okay. Lo que me acuerdo que usted me preguntó. I remember that. Yes. All right, so thank you. My pleasure. So we have already the verb to be. Ya vimos el verbo to be. Ya vieron que simplemente para hacerlo negativo lo único que hacemos es agregar la palabra not. Yes. Subject, verb, not, and complement. Ahora bien, ¿qué pasa con los otros verbos? Did you watch the video, guys? Did you watch all the videos? ¿Ya vieron los videos de la lesson? Yes or no? No. No, teacher. No. No, I couldn't. No, I didn't. Miren, ahí estamos ocupando el didn't, ¿verdad? Ya no digo I wasn't, ¿verdad? Ahí ocupo didn't. El verbo ser o estar se conjuga él solito. Pero para los otros verbos vamos a ocupar justamente los auxiliares. ¿Ok? Si estamos hablando de una afirmación, ¿ok? Si, this is affirmative. Va a ser la misma estructura, ¿verdad? ¿De qué? El verbo, perdón, el sujeto, I heard a strange noise. Sujeto, verbo, complemento. ¿Ya? Yep. Yes. Lo mismo que el verbo to be. No hay ningún cambio en eso, ¿verdad? Solo que tengo que poner el pasado del verbo. Ok. Pero, ¿qué pasa en negative? Ajá. ¿Cuál es la diferencia en negativo? Lo que les acabo de decir. For negative structure, ahí tenemos dos reglas, guys. Primero, subject, auxiliary. Aquí ocupamos auxiliares. Acuérdense, no con el verbo to be no, pero con los demás sí. ¿Ok? So for negative, what is the structure? Ahí las tienen, guys. Come on, tell me the structure. Aquí tenemos, miren, en afirmativo, subject plus verb en pasado, the verb in past, and the complement. What is the structure in negative? Subject plus verb auxiliary. Auxiliary. Did and not. And did not, que sería did más not. Muy bien. Thank you. So, we have subject plus did not. O contractado sería Didn't. Yo sé que ya lo vieron, chicos. Yo sé que esto ya lo vieron. No es nuevo para ustedes, pero estamos haciendo un repaso. Si se fijan, lo que ya pasaron de básico están intermedio simplemente reforzando, porque hay gente que no se acuerda todavía del present continuous, que lo vemos como en la segunda semana del primer módulo, del mero primerito. ¿Así? Así que simplemente es un repaso. ¿Qué pasa entonces? Didn't y el verbo, ¿de qué forma? En present. En presente, media vez ocupe un auxiliar, no, el verbo no lo voy a cambiar. ¿Se acuerdan que en presente ocupo do y das, pero el verbo no lo cambio cuando es negación ni pregunta, ¿verdad? Do you remember that? So, sería el base form, la forma base, base form of the verb. ¿Ok? Así como está en presente o en infinitivo. Y luego, el complement. ¿Qué pasa para, y quiero que todo, ahorita les voy a preguntar y ustedes necesito que me respondan usando preguntas en negativo, pues, perdón, usando la forma o la fórmula, estructura, how to ask, and also the negative and affirmative sentence. All right? That is why I asked you last night to learn the verbs. All right? Did you learn verbs? Y les pedí que también vieran los videos, ¿verdad? Yo sé que no siempre hay tiempo, pero no son largos, guys. You need to take some minutes to practice English. Remember, practice makes perfect. Cuando uno no practica, todo se le olvida. So, what is the structure for questions or interrogative? Miren, ahí es, yo ya les puse unos ejemplos y ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Ok, primero va un auxiliary, que es el did, obviamente. Ok, and plus then subject. The subject. Lo mismo que en el verbo to be, ¿verdad? Que siempre el sujeto va en segundo lugar, pero aquí le pongo el did al inicio. Ok, and then the subject. Y luego la diferencia, que va el verbo principal, ¿lo cambio? Present. No, right, siempre la forma básica o base del verbo, the base form plus the complement and the question mark. Okay, remember guys. And that's it. So I say, I heard a very weird sound. I heard the news today. I heard the news last night about an earthquake. All right. Did you hear, guys? Did you hear the news? ¿Escuchó esa noticia? Did you hear the news about earthquakes? Yes. Yes, what? Yes, I did. Yes, I hear. Yes, I hear. Yes, I hear. Eso es en pasado, eso es en presente. Yes, I... Yes, I did. Yes, I did, pero el yes, I did es como sí, yo sí, ¿ok? Yo quiero que en este caso nos ocupen el verbo. Dígame, Violeta. Yes, I. El verbo en pasado. Heard. Yes, I heard. All right. Yes, I heard. I didn't hear. El verbo no lo cambio. Miren, es hear. All right. En presente, por ejemplo, perdón, en negativo, perdón. Didn't hear. Did you hear? Siempre que ocupo el negativo o pregunta, ya que lleva auxiliar, el verbo no lo cambio. Solo lo cambio si es forma negativa. No. Negativa. No. Positive. En positive, en forma afirmativa es que se cambia el verbo. Nada más. Exacto. Thank you, Gisela. All right. Solamente ahí. Ok. Vamos a preguntar otro. Ok. Look, guys. Pregúntenme. ¿Fuiste a la iglesia el domingo? Come on. Did you go to the church on Sunday? Did you go to the church last Sunday? Last Sunday or on Sunday? Both are correct. Oh, what would be your answer, Amanda Yamilet? Yes, I did. No quiero que me digan yes I did. Eso es muy simple, Amanda, decir yes I did es simplemente decir sí. 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 Yes, I went to the church last month. I went. Necesito que se ocupen los verbos, ¿ok? ¿Por qué? A eso es lo que yo me referí ayer. Necesito que se aprendan los verbos porque yo no solo digo yes, I did todo el tiempo. Cuando yo quiero hablar, yo me expreso en el pasado. Yo digo, fíjate que ayer fui a la iglesia y me encontré con aquel no sé quién, ¿verdad? Todo en pasado. I went to the church and I found this person, or I bumped into this person, all right? Es pasado. Eso es lo que más que todo quiero que practiquemos, guys. So, did you go to church? Ah, entonces me dice, yes, I went to church yesterday. Y si yo digo que no fui, Elena Gabriela? No, I went to church I'm sorry? Yesterday. What? No, sorry? I weren't to church. Okay. To church. Guys, ven que por eso comenzamos con el verbo to be, ¿verdad? Porque me confunden el was y el were con el did. Y ya les dije que el verbo to be, ok, es otra conjugación diferente. Ok, Gabriela, ocupemos el did. No, I didn't. No, I didn't. Church. ¿Y el verbo? No, I didn't. Go to the church. I didn't go to the church. Ay, Dios mío, se me borró todo. I didn't go. Entonces, mire, aquí ya no pongo... Ay, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Entonces sería, acuérdese la estructura. I did not o didn't, que ya está contractado, puede ser did not, pero no me vayan a decir, guys, I didn't not, ¿ok? Si estamos ahí como hablando, no, I, no sé qué pasó, guys, pero sería I didn't go, all right? No es correcto decir, no está correcto decir, así. What is going on? Bueno, ignoremos eso. No, I did not go. Okay, I did not go to church yesterday. O puedo decir, I didn't. Pero no, I didn't not. ¿Por qué? Porque el not ya va contractado, ¿verdad? Exactly. Ok. Errores comunes, guys, que a mí me ha pasado. Y por eso es que yo les digo, mire, así no. Porque yo no quiero que ustedes repitan los mismos errores que a mí me pasó. All right. I didn't not. No. O solo I didn't o I did not. Ok. I did not go to the church yesterday. All right. Vamos entonces. Pregúntele algo, Carla. Pregúntele algo a Carlos. Did you do your homework yesterday? Hey, thank you, Carla. I like that question. Uh-huh. Yes, I did my homework yesterday. Very good. Super. Did you do? Miren, el verbo principal es do, pero el auxiliar siempre es el did, ¿verdad? ¿Y cuál es el pasado del do? Lo que dijo Carlos. Did you do the dishes? Sí. Did you do the laundry? Cualquiera cosa que hablemos de hacer, por ejemplo, laundry, the dishes, también podemos ocupar el verbo do. Okay, do the homework, do exercise, do the laundry, do the dishes. Y como lo dijo Carlos, otra vez, pregúntele Carlos la misma pregunta. Sorry about, perdón, por estar hablando demasiadas cosas. All right, to be repetitive. All right, ask the same question, okay? Haga la misma pregunta a alguien más. Eso se dice redundar, ¿verdad? And I did it. Ya ve que yo también lo hago. Ask somebody. Okay. Did you do the homework last night? Okay. Ujú. To Juan. Juan, did you do the homework last night? Yes, I did my homework. Exactly, el did, Okay. ¿verdad? Justamente si es afirmativo. Ahora pregúntele, Juan, otra cosa. A alguien más, pero que sea en negativo y que me respondan en negative. Hmm. So let me Yes, I see, did. let Y me aquí digo did, see. ¿por qué, guys? Aquí digo did, ¿por qué? Porque el verbo es el do, ¿verdad? Estoy preguntando por el verbo do, ¿ok? Aquí ya no digo yes, I did, porque por solo decir sí, yo lo hice, ¿verdad? O sí, sino que es porque el verbo es el do, y por eso lo digo did. ¿Ok? Yes, I did my homework. Yes, I did my laundry. Yes, I did no sé qué. ¿Ok? Okay. Eh, mm, Vanessa, hello Vanessa. Ooh, hello, hello. Hello. Hello, hello. Ah, hello Vanessa. Did you see any movie yesterday? No, I didn't the movies. Ok. Ve, Vanessa, el verbo no lo está ocupando ahí. Thank you guys. Ya ven que ustedes mismos se están ponchando. Así que así yo no estoy diciendo, ay, la teacher me quiere ponchar a mí. ¿Va? Eh, Did you see, Vanessa? Did you see o puede ser watch también, ¿verdad? Did you watch the movie or did you see the movie yesterday? Ajá. Come on, Vanessa. Come on, come on, come on. Answer, answer. No, I didn't watch movies Ajá. O I yesterday. didn't see, ¿verdad? Pero, ¿y cómo diría? Fíjese que, Cristian, ¿cómo diría usted? Fíjate que yo vi una serie, no vi película, no vi la película, pero vi una serie. I didn't see the movie, but I see the, Y I don't know. el pasado, The Last tenemos of que aprender. Us. The last of sea, the past of sea sería I saw, saw muy the bien, spirit. excelente, ya, ahí estamos, ¿verdad? Eso es el juego, guys. Ocupar los auxiliares con el verbo normal, pero si es afirmación, si ocupo el verbo en pasado, ¿ok? Basically that's it. ¿Ok? Anybody else? Va, vamos a ver. Yo quiero que haga una pregunta. Vamos, Claudia. Lisset, tell me a question. Ask me a question. Good evening, teacher. Mm, Puede ser afirmativo o negativo. Yeah. Any question. Cualquiera. Ok. Mm, Espero haberlo entendido, teacher. Ujú. Mm, Yeah. I didn't. Se me ha bloqueado todo, teacher. Sorry. Ok. Sorry. Ay, vamos a ver. Escoja a alguien más que le ayude. Y a Gisela le voy a pedir, ella es mi asistente, ya sabían, ¿verdad? Vea, Gisela. Desde la vez pasada le Teacher, dije, I know. I told you last time, all right? You and I said already last night that you were going to be my assistant, all right? Why? Because her English is really good, all right? And she's paying attention, aunque la ven así, miren, porque dice, ya esta cosa ya me la puedo de papá, ya quisiera estar en avanzado, ella dice. Entonces, le vamos a pedir a Gisela que le explique a Claudia Lisset cómo hacer las preguntas, ¿ok? Y para Yes. eso, Claudita, veamos también el video de la plataforma, ¿ok? Porque aquí se le explica cómo hacer Sí. preguntas. Bueno, creo. No sé si ya me adelanté mucho, guys, pero yo creo que es mejor Preguntar, responder en negativo. Preguntar y responder. No solo ver solo afirmativo, porque después se me olvida y digo, I didn't went. Y digo el verbo en pasado cuando no lo debería decir. Recuerden, en negativo, mientras ocupo did, porque lleva el auxiliar, y en la pregunta también que lleva did, no cambio el verbo. Entonces siempre vamos a comenzar con did, y esto todavía no hemos llegado con las WH questions, ¿verdad? Siempre sería did y los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos, Claudia? Cualquier sujeto o los pronombres personales. ¿Cuáles podrían ser esos? Los sujetos, I, you. I, you. We. Ajá. They. Ajá. O todos, teacher. Todos. Bueno, entonces sujeto, por eso le pregunto, mire, aquí le pusimos la estructura. Usando un did, después un sujeto, y aquí está la estructura, ¿ok? Y después un verbo. Sí sabemos los verbos, ¿verdad? Hay que aprender verbos por eso. I did first. Sí, en eso de los verbos sí tengo un poco de inconvenientes porque me cuesta aprenderlos. Ok. Y lo he hecho de varias formas y siempre me complico. So, first. Sí. First. Ok. Vaya, chicos. Entonces le vamos a dejar más tareas a usted, Claudita. ¿Ok? Sí. Aprendamos los verbos. ¿Cuáles? Sí. Verbos. Los verbos significan acción, denotan acción. Ya vimos algunos. Go, que es ir. Do, que es hacer. Work, trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Ocupe cualquier verbo y ármeme una pregunta, por favor. Y le vamos a dejar que aprenda. Ayer les dije, guys, que se aprendieran por lo menos unos 10 verbos diarios. ¿Ok? Claudia, no se le olvide y mañana le voy a preguntar a usted y no quiero que me los esté leyendo. ¿Ok? No. Tenemos que aprendernos los verbos y tenemos que aprendernos no solo el presente, sino que el pasado también y el participio, si es posible. ¿Ok? Vamos, Claudia. Thank you. You can do it. Yo sé que usted puede. Solo revise, sí puede ver nuestra presentación, ¿verdad? Sí, así es. Ok, aquí ocupemos el auxiliar did. Sí, did. Did I. Dance. Ese sería un verbo, ¿verdad? Bailé. Did I dance? ¿Cuándo? Did I dance? Bailé yo. The teacher. Did I dance? Sí, está bien. Did you? Did you? ¿Bailaste tú? Did you dance in the party? Did you dance in the party? All right, muy bien. ¿Cuál sería el pasado? Vamos a ver quién lo quiere responder. Y si sí, yo bailé toda la noche. Toda la noche. ¿Cómo lo diría? Yes, I dance. Danced. All day. All night. All night. Ok. ¿Cuál es la diferencia, guys? Dance o danced. Yo bailo o yo bailé. Acordémonos de pronunciar el pasado de los verbos. ¿Ok? Danced. Danced. Ya creo que va a ser otro tema el hablar de cuándo pronunciar esa ED, que yo sé que Gisela ya se lo puede. Siempre, guys, que tengo un grupo y encuentro a alguien que me dice, I danced. Yo, no, esa ED no se pronuncia, ¿verdad? Y siempre hay alguien que no lo sabe, entonces siempre lo repito, porque siempre decimos en presente las cosas y no es lo mismo decir que yo bailo que yo bailé, o que yo robo a que yo robé, o que yo tomaba o que tomo, ¿sí? Es muy diferente, recuerden, por eso tenemos que exagerar el pasado, especialmente en los verbos regulares. Okay, I danced. Yes, I danced. All right? Good. Muy bien. No, yo no bailé. ¿Cómo lo diría? Vamos a ver. ¿A quién no le he preguntado? ¿A quién no le he preguntado ahora, guys? Jocelyn, yo sé que ahí está. I know you're there. Yes, I'm here. No, I didn't dance last night. Exactly, I didn't dance, ¿verdad? Justamente, excellent, excellent, excellent. Ok, fácil, ¿verdad, guys? Ya, yeah. ¿Quién no me ha preguntado? Héctor, hágale una pregunta a Ana Marlene, por favor. Please, ask her a question. Do you play guitar today? I'm sorry, repeat the question. Do you play guitar today? I'm sorry, you say do or did, porque today. Ah, okay. Do you, today do es you ahora. Play, okay. Tocas la guitarra hoy. Yo hablo de, del pasado, sería con el did. Did you play guitar yesterday? No, I didn't play yesterday guitar yesterday. Good job. Yes, Ana Marlene, very good. ¿Y si yo lo quiero hacer en negativo a Elena? The same question. She's not paying attention. Hello, hello, hello. Can you hear me, guys? Yes, right? Yes, yes. Yes, teacher. Yes. Ignorada con todo, ¿verdad? All right, thank you for your answer. So, how do you answer eso, Claudita Lisset? Dígame, how do you answer that question? Yes, teacher. Question. Repeat the question. Pay attention, guys. Pongan atención, por favor. Es la misma pregunta que estamos haciendo, solo que quiero una respuesta afirmativa y otra en negativo. No, la que dijeron de play, dice usted. Play the guitar. Play the guitar. Did you play the guitar? Yes, I played. Y exageramos el de, ¿verdad? Porque es el pasado. Yes, I played the guitar. Xiomara, did you, voy a hablar más como con los verbos irregulares porque en general ustedes, yes, I played, me dicen. Yo jugué o yo juego. Antes jugaba, hoy no juego casi nada. All right? So, I played. Tenemos que exagerar ese sonido. Everybody, I played. Y enséñame si es posible la lengua para ver que pronuncien bien ese pasado. I played. No played. I played. No played, ¿ok? Played. I played. I played. Exactly, very good. All right, vamos a ver. Sí, yo bailé. Yes, I danced. Danced. Yes, I danced. Yes, I danced. Un sonido yes, simplemente hacia el final. Vaya, si quería que, Claudia, usted tiene hijos. Do you have babies? Yes, I have babies. Okay, yes, I have. Ahí miren, guys. Yes, I have. Okay, ahora yo le escribo. Did you want to have a baby? Ya ahí voy poniendo dos verbos diferentes. Que si querías tener a tu hijo, did you want? Yo creo que la mayoría decimos que sí, ¿verdad? ¿Cómo lo diríamos, Violeta? Si yo quería tener un hijo. Un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que tal vez usted no es mamá. All right? I'm a mom. You're a mom. Okay. Yeah. All right. Okay. What was the question? Did you want to have, mire, ustedes no se enfoquen en que hay dos verbos ahí, ¿con qué respondo? No, want to have, el primero es el que usted responde. Yes, I wanted a baby. Exactly, I wanted a baby, mire, ED, ahí sí la pronuncia, ¿verdad? Ya vamos a ver en qué momento sí pronunciamos esas ED. Todos tienen claro cómo pronunciar los pasados en regular, guys. Yes, teacher. Yes. Muy bien, thank you. Vaya, ¿quién no sabe cómo pronunciar los verbos regulares en pasado? No tengan pena. Y si no, les voy a mandar un video, porque estuve hablando con... si no, les voy a mandar un video de cómo pronunciar los verbos regulares en pasado, ¿ok? Amanda, in which cases we add an extra syllable with the regular verbs? I don't remember, teacher, but... Ah, entonces no. If you say you remember. Okay, Gisela, you remember? I explained. Yo sé porque a usted se lo enseñé. Los que terminaban en D y T se pronunciaba... ¡Aplauso! La... E. Sí, muy bien. Creo que los que tenían sonido al final son los que se les pronunciaba como D, como algo mudito. Sonidos, ajá, sonidos de nuestra garganta, ¿verdad? Sonidos vibradores o sonidos vibrantes, esos son cuando se agrega una D, ¿ok? Y si no, se agrega una T, ¿ok? En esos les voy a explicar tal vez un poquito más adelante, vamos a hacer un pequeño repaso de la pronunciación, pero en general, lo que sí tenemos que saber es que esa ED solo se pronuncia cuando los verbos terminan con una TED o con una DED. T de tomate, D de doctor, all right? Solamente en esos casos, como me dijo Violeta, wanted. Ahí sí pronunciamos la ED. ¿Por qué decimos wanted y no wanted? Cualquiera de las dos se puede decir, pero el wanted es el que ocupan más los americanos, que el inglés americano. Y la N, perdón, la T, después de la N, nunca la pronuncian. No sé si ustedes se han fijado de esa regla, ¿verdad? Dicen wanted, all right? Internet, interactive, interrupt. Siempre la T en esos casos, especialmente los gringos, ¿ok? Ellos sí lo pronuncian así, pero los británicos sí pronuncian la T, ¿ok? Ellos dicen wanted, wanted, ¿ok? Amanda and Marlene, you have questions? I have questions, but it's not about the explain. It's the explanation. It's about the platform. Okay, ajá. The knowledge check is the homework. No. Lo vamos a hacer juntitos. Ahorita tenemos tiempo, así que ya prácticamente practicamos bastante el simple past en preguntas, respuestas. Acuérdense lo que les dije ayer. Hay que aprendernos los verbos en pasado. Así, ¿verdad? Mientras más podemos verbos o más vocabulario, pues tenemos más confianza también, ¿verdad? Y no nos da tanta pena estar participando. Y la idea también es aprender. Entonces, hay que aprendernos un par de verbos y no los leamos. Porque cuando nosotros los leemos, when we read the verbs, we don't or we attempt to think of Spanish. Los pensamos que como que fueran en español. Entonces, yo les recomiendo que vayan en YouTube y busquen, ¿verdad? Regular verbs, ¿ok? Yo incluso les voy a mandar un par de verbos, un par de videitos para que ustedes tengan más claro, ¿verdad? De cómo pronunciar esos verbos. Y si tienen preguntas sobre el video, ustedes lo hacen. Yo creo que ya no es necesario, digamos, to go deeper in explaining when to use the ED o when to pronounce the ED. Ya prácticamente Gisela lo dijo y la mayoría de ustedes ya saben cómo pronunciarlo. Así que con un video suficiente. Amanda, what is your question? Yes, teacher, in the case of their call, se agrega call. ED. Exactly. ¿Verdad? Es un regular también, entonces es cold y se pronuncia justamente como cuando es algo helado, ¿ok? Cold, no solo call, ajá, es cold, da, da. Un sonido bien mínimo al final. Pero no es colled. A eso me refiero, que hay personas que me pronuncian esa ed cuando no tienen que pronunciarla. Y cuando sí, que terminan con ted o con ded, ahí no me la pronuncian. Entonces dicen decide y es decided. Want is wanted. All right, permit, permitted. Admit, admitted. Todos los que terminan en esta forma, ahí sí lo pronuncio adicional. Ok, Amanda. No, nice question. No, nice question. Igual les voy a mandar un videito. Don't worry. Súper fácil, guys. Súper fácil. So, we already know the past tense. Aquí estaba, chicos, cómo se hacía en afirmativo y en negativo. Yo, pues, como lo veo que es un poco largo, se los he tratado de, digamos, summarize. O sea, de cómo concluir o how can I say this? Summarize. Resumirlo. To summarize it in the presentation. Pero aquí está la explicación de cómo formar los past tenses, ¿ok? Pero no sé por qué no me funciona. All right, now it is... Ahí está. Aquí les habla del verbo to be lo primero. Lo vimos ayer, ¿sí? ¿Sí? Le ponemos una WH question si queremos, pero para preguntar decimos was o were al inicio. Si es negativo, pues decimos yeah, no, I was not, o they were not, dependiendo del sujeto. If not, if it's affirmative, yes, I was, o yes, they were. ¿Ok? El mismo were se ocupa para preguntar, negar y hacer afirmación. Pero con los verbos, los demás verbos, no. Ocupamos el auxiliar, ¿cuál? Claudita. Lisset, ¿qué auxiliar ocupábamos para el pasado? You. ¿Again? Did you. Did, ¿verdad? Did, el auxiliar. Puede ser did you, did he, did they, cualquier sujeto. Por ejemplo, did Claudia answer my question? Sí lo hizo. Contestó, did Claudia, miren, ahí ocupa otro sujeto, no necesariamente un pronombre personal, ¿verdad? Sino que el sujeto puede ser Claudia, puede ser Gisela, puede ser the teacher, puede ser my son, my mother, etc. ¿Okay? Cualquier sujeto que a ustedes se les venga a la mente. ¿Okay? Si estoy hablando de she, puedo hablar de una mujer, ¿sí? Si estoy hablando de he, puedo hablar de mi hijo, cualquier cosa o cualquier persona, perdón, o nombre que se refiera a masculino. Estamos. All right. Nice, guys. Nice, nice, nice. Por eso les digo, vean este video porque aquí está súper explicado. Quiero ver qué más. Ahí está en affirmative. There is an affirmative. Ya saben, hay que aprendernos los verbos en pasado, guys. Ok. Y ahora YouTube, créanme que es una bendición para los que tenemos internet, ¿verdad? Tenemos datos ilimitados. We have unlimited data, so we can play the videos anytime. Cualquier video que ustedes quieran, lo pueden encontrar. Cualquier cosa que quieran, se encuentra en YouTube. De todo se encuentra, guys. Así que si uno no quiere aprender, o si uno quiere aprender y tiene las herramientas, ahí está, ¿verdad? Lástima que a veces a uno no les da buenos usos. All right. Mucho Bad Bunny escuchan quizás. Mentiras. I'm just kidding. Christian, do you like him, right? No. Ah, ok. Por eso se queda riendo. Carlos, do you like Bad Bunny? No. Oh, no, I don't like that's a miracle, que ahora es lo más famoso, ¿verdad? Even he's very famous. All right. Bye, así aquí está, mire chicos, también mañana vamos a hacer un par de preguntitas usando las WH words. When, where, who, why, all right, which, who with, etcétera, etcétera, etcétera. All right, así que apréndanse verbos, por favor. A todos les dejo la misma tarea, pero a Claudita la vamos a presionar un poquito para que mañana nos diga los verbos ella. Después a los que no me digan los verbos y que no hicieron la tarea, les vamos a dejar 20, ¿les parece? Sí, ¿verdad? Es por su bien. Okay. No lo quieren hacer, pues mire, yo ya me puedo un montón de verbos, ¿verdad? Así que es un bien para ustedes, chicos. Ahí tenemos, vean ese video, ahí está prácticamente explicado todo lo que es el pasado simple, ¿ok? Si no hay ninguna otra consulta. Los verbos. ¿Hola? Los verbos que me solicita, me dijo irregulares. Si gusta que sean irregulares. Porque es que mire, eso sí, cuando uno sabe que, cuáles son los verbos regulares, uno se queda como, ah, qué bonito, porque ya no tengo que aprenderme el participio. Son 3 formas de verbos. Bueno, 4, porque tenemos el ING también, ¿verdad? Entonces tenemos el participio. Pero los verbos regulares son los mismos pasados y los mismos participios. Okay. Entonces, por eso es que yo también les insisto más quizás en los irregulares, porque son 3 formas. En casi la mayoría cambian las 3 formas. Por ejemplo, go, went, gone. Do, did, don't. Drive, drove, driven, y así, ¿ok? Entonces, la idea es no solo aprenderme el presente, sino también el pasado, y si es posible, el present perfect, o sea, el participio del verbo, ¿ok? Son 3 formas, y ahí los van a escuchar. Yo les voy a mandar un documento también para que ustedes lo lean, o que por lo menos tengan la visión, ¿verdad? Del documento, pero mejor que escuchen los videos para que ustedes sepan cómo pronunciar el verbo, ¿ok? Thank you, teacher. My pleasure. Teacher, vaya pues. The video going to send by WhatsApp, or in the plan. In WhatsApp. Ahí se los voy a mandar extra, ¿verdad? Porque el video ahí está en la plataforma para que ustedes vean la explicación del pasado una vez más con más relax, ¿verdad? Más entretenimiento. Y mañana continuamos hablando del simple past. Créanme que con el simple past siempre hay algo nuevo que aprender, porque los verbos a veces no nos los acordamos. Así que nos vemos el día de mañana, guys. Ya los dejo, que mucho hablo al final. Bye, bye, guys. Good evening.